¡Abridme, hermanos! ¡Tengo que salir! ¿Qué? ¿Quieres que te... ¡Cubridme, hermanos! ¡Tengo que salir! Las bombas de fuego funcionaron. ¿Y papá? No. Fuera de mi camino. ¡Ongalos! ¡Abrid paso! ¡Rápido! ¡Disimbanes! ¡Edes! ¡Lexon! ¡Cuidado, que voy! Siempre que salga en el mapa, en plan cuando lo hago en grande, tengo que ir a por él. O sea, una misión, un filaque o lo que sea. Kerim. Úcalos. ¡Apa, pe bien! ¡Di un yegone! ¡So! ¡Espera! ¡Ilfiotis ανθρώπων! ¡Uke! ¡Ukoras! ¡Lax! ¡Debes! ¡Diodias de Simban! ¡So! Οπότε διδάσκεσαι, Λάμνιν. Είπα πρώην και χτες. Eres Bayek, ¿no? Mi amo espera con ansia que te dé esta carta. Es urgente. ¿Tu amo? ¿Lo conozco? Se llama Otis. No os conocéis. Todo está explicado en la carta. Es que Siwa jamás conocerá la paz. Iré al campamento Sarajina para descubrir si en esta carta hay algo de cierto. Vale, no hay nada. Misiones. So. A papel, Philly. ¿Te uno así? Τι συμβανέστη! Πέδες λέξον μη! Ού κόπο πασπαρά του ιδίου! Ίσο φαλμόν ιδίο κατασχέθηση! Αδαΐσισι! Γνώσιν εδώ! Αμελή άνθρωπε! Ού κοράν δίνασε! Τι συμβάν! Ούγι! Eso sí, ¿por qué todo lo egipcio no tiene cuello? Hay cocodrilo sin cuello, tigre sin cuello. Esto como... No entiendo.
¡Oye! ¡Dadme tiempo para Vale. Será tu muerte, idiota. So. ¡Le va! ¡No pasará nadie! ¡Acabaré contigo! ¡La muerte te espera! ¡Nuestro amo nos necesita! A mí me da igual cuánto mueran, no, no sé, creo que sí. ¡Puta mierda! So. Estoy buscando al cervecero, Harhoof. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un Medjay. Me envía a Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saís. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino, atrapado en la arena, mente y cuerpo azotadas por el sol cruel, rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero ¿el escarabajo? De existir, sería mejor no hablar de él. Ah, ok. Investigaciones de los agentes de Harhoof. Preocupaciones del pueblo. Ah, Saís es igual que Siwa. El 15, ¿sabes? Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa, suegro del hombre más poderoso de la región, Taharqa.
Ese chico, Kawad, es su nieto. Hostia, ¿y el pavo que ha salido literalmente del cielo? ¿Cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Vale. ¡Aló! Eres idiota, ¿verdad? ¡Ya! ¡So! Sacaré de aquí. ¿Qué? Oye, no te preocupes. ¡Trasero! ¡Acabó! ¡Te abriré las entrañas! ¡Maldición! ¡Hay que seguir! Con un poco de suerte, a lo mejor toca el cadáver y se muere. Creo por que veneno. Sobrevivirás. Sé que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos. No, me dijo que estaban recogiendo Harhuf las me dijo cosas que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y no te aseguro aquí que morirá. Dejaos llevar en cambio a la fabulosa Letópolis. Letópolis es un sueño hecho. ¡Abuelo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quiere que los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharka, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab. Vale. So. Vale.
Debo encontrar al tal Cervos y ver qué sabe sobre ese fetu. A ver si tiene relación con el escarabajo. Voy a preguntar a los mercaderes. Quizá algunos sean amigos suyos. Bueno. Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿El capitán del puerto? Ah. ¿Y por qué preguntas por él? Dicen que ha desaparecido. ¿Está escondido? ¿Tal vez muerto? ¿Qué harías si Sefetu pusiera precio a tu cabeza? Ah, entiendo. No trabajo para Sefetu. Yo no sé nada sobre esto. No pienso correr riesgos. No tengo nada que decir. ¡La mejor pues herrería de Saís! Esto. Vale. ¿Tú vas a hablar? ¿Quieres unos dátiles? Los mejores del lugar. Son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería. Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿Cervos? El capitán del puerto murió. Vale. Hola. ¿Va bien el negocio? No me puedo quejar. ¿Andas buscando algo? A Cervos, el capitán del puerto. ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Qué buscas a quién? ¿Por qué? No lo conozco. Dicen que ha muerto. ¿Por qué me preguntas por él? Era un buen hombre. ¿Buen hombre? ¿Con qué lo conoces? Que no. Solo es lo que he oído. Déjame en paz. ¿Necesitas un buen herrero? Aún estoy a la caza de Cervos. ¿De caza? Lo siento, no puedo decirte nada. Pareces un tipo fornido. ¿Quieres mejorar tu armadura? ¿Noche larga? Pues sí. Lo siento. ¿Qué necesitas? Ahora mismo estoy buscando a Cervos. ¿El capitán del puerto? Claro. Cervos... se ha ido. ¿Se ha ido? Sí, se fue a Letópolis, atraído por la promesa de una nueva vida. Con que no ha muerto. ¿Muerto? ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Necesitas un buen herrero? Aún estoy a la caza de Cervos. He vuelto a ver merodeando al viejo mudo. ¿No procedía de una familia rica? He vuelto a ver merodeando al viejo mudo. Por eso nadie le ha echado de la ciudad. ¿No procedía de una familia rica? Me parece que vive en la casa de Tajarca. Quizás por eso nadie le ha... No sé si no me pueden ver, o sí. No, por si acaso, voy a ir así. Okay.